La FIA es la Federación Internacional del Automóvil, más conocida por ser el máximo regulador de carreras de autos, Fórmula 1, Fórmula E, casualmente. Nosotros creemos que las carreras de autos, las tecnologías aplicadas en el alto rendimiento, son el gran laboratorio para poder después tener el uso de estas tecnologías de manera fácil y común en todos los usuarios, por supuesto. Bien, el mercado en sí hoy en día está teniendo, realmente en el último año ha vendido gran cantidad de vehículos eléctricos. En la Ciudad de México, el país México en sí, tiene gran cantidad de puestos de carga o electrolineras, como quieran llamarlo. Y por otro lado, Latinoamérica y en particular México tiene una gran reserva en todo lo que es energías renovables respecto a lo que es tema del sol o también la parte hidroeléctrica. México es un lugar fundamental para que se interprete, para que se puedan implementar este tipo de acciones, dado que tiene una gran cantidad de tránsito, una gran polución en la ciudad y en las afueras de la ciudad. Y esto es algo que los ciudadanos y los gobiernos tienen que tomar conciencia, dado que es un enemigo realmente que provoca grandes muertes, muchas muertes en nuestros países. La movilidad limpia y segura es calidad de vida. Eso es algo que tenemos que entender todos. Nosotros creemos que México, desde en la Ciudad de México puntualmente, desde que se creó la Secretaría de Movilidad, se ha avanzado muchísimo en cuanto a lo que es el transporte. Pero creemos también que hay que empezar al transporte público que tiene la Ciudad de México, empezar a llevarlo hacia un transporte más limpio. Quizás no tiene por qué ser 100% eléctrico, hay distintas tecnologías que se pueden utilizar para reducir la contaminación, como vehículos híbridos, el gas natural, bueno, ver los recursos que dispone el país para poder aplicarlos y empezar a bajar la contaminación. Se necesita fomentar en varios aspectos la movilidad en sí. Lo primero que nos tenemos que preguntar es por qué la gente se moviliza. Quizás lo que debería hacerse es una reestructuración de ciertos lugares, porque esa gente es muy grande, la cantidad de gente, y realmente colapsan los sistemas de redes, de infraestructura, viales. Una buena red que se encuentre coordinada, que el usuario tenga la posibilidad de hacer una logística al viaje que se tenga que hacer, porque estamos viendo que muchos acá de los ciudadanos aquí en México tienen unas 5, casi 6 horas muchas veces de ir y volver del trabajo a su casa. Realmente esto es muy frustrante para una persona, no es una buena calidad de vida. Ese tiempo lo podrían ocupar en un montón de cosas más. Todo lo que es la parte de infraestructura se tiene que invertir, se tiene que hacer planes a largo plazo como política pública, y desde ya, bueno, todo lo que es la movilidad, una movilidad mucho más limpia, que no provoque ruido, que no provoque calor, que sea realmente más amigable con el medio ambiente. Esto va a traer realmente una calidad de vida a futuro que va a ser muy muy importante, teniendo en cuenta que de acá al 2050 se estima aproximadamente que el 70% de la población va a vivir en estas urbes que tenemos en Latinoamérica. Esto, como siempre, para nosotros es un evento que es eje central desde la Federación Internacional del Automóvil, porque está mostrando, se está corriendo en México, es uno de los pocos lugares que corre dentro de un circuito, no en una ciudad. La mayoría de los circuitos son callejeros, para mostrar que es amigable con el medio ambiente, que son tecnologías amigables que están creciendo. Y bueno, como nosotros decimos, es un laboratorio hacia futuro para poder desarrollar mejores tecnologías de cara al futuro en lo que es la movilidad eléctrica. Nosotros fuimos parte, creo que motivadora, del primer LATAM Mobility que se hizo el año pasado acá en la Ciudad de México, donde fue para nosotros un gran placer poder estar, poder compartir todas las acciones que hacemos. Seguimos en esta segunda edición y vamos también a estar en Colombia, por supuesto, porque para nosotros, como decimos con Pablo y como pudimos decir hoy en la presentación que tuvimos, es el eje trabajar en movilidad sostenible y en movilidad sustentable y accesible para todos.